La panificadora Superpan recibió el premio Crestones en comercio, Caturcochi en turismo, Bambutico en agroindustria, Pipe Shop recibió el premio en la categoría de emprendedurismo, la fábrica de campeones de Marcos Borges en bien social y Fabián Vargas de Zeus como empresario del año. Fueron los ganadores en la entrega 2018 de los premios Crestones, que entregó la Cámara de Comercio de la Región Brunca. Es para engalanar a todos los empresarios de la Cámara y los que todavía no son empresarios para que se acerquen a la Cámara y sepan que la Cámara va con todo para el 2019. Los ganadores mostraron su alegría por la consecución, que es un premio al esfuerzo de muchos años de entrega en sus respectivas empresas. Es un reconocimiento al esfuerzo, al compromiso, porque la vida del panadero no es tan fácil. Es una vida de mucho sacrificio, de mucho desvelo, porque en nuestra industria nosotros trabajamos prácticamente que las 24 horas del día. Hay compañeros que tienen horarios increíbles, tienen que madrugar para que nuestros clientes todos los días puedan consumir el producto fresco en su mesa. Entonces nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo. Uno de los momentos emocionantes de la noche fue el homenaje a don Joaquín Delgado, quien falleció hace algunas semanas. En 2007, él ganó el premio al empresario del año. Muy contentos, muy honrados. Porque papá realmente nos dejó un gran legado, un legado no solo para nosotros, sino para inspirar a muchas personas a salir adelante en la vida, y él fue un luchador y hasta el final. Menciones especiales también hubo en la noche de Crestones. Don Héctor Fallas, el primer presidente que tuvo la Cámara de Comercio y que estuvo por más de 3 décadas en la organización. El municipal de Pérez Celedón también recibió su premio tras los éxitos alcanzados, el más grande, el título de la apertura 2017, hace casi un año. Agradecidos totalmente, porque también pienso que también hemos hecho las cosas de la mejor manera para este cantón, para toda la zona sur. Estamos dando grandes logros. Hace escasamente un año fuimos campeones nacionales. El presidente de la Cámara destacó el trabajo que se realizó por parte de los jueces para premiar a los ganadores en esta edición 2018. Satisfechos porque lo hicimos de una manera muy justa, donde hubo un jurado que deliberó, se visitó a todas las empresas, se le dio su importancia a cada empresa, se le dio a las empresas la importancia de que ellos pudieran hacer un encadenamiento con sus clientes y pudieran votar por ellos en las páginas de redes sociales. Tuvimos picos de 28.500, casi 30.000 visitas a la página de la Cámara, y eso realmente nos tomó por sorpresa a todos, porque el evento ha cumplido con todas las expectativas que teníamos. Más bien, creo que ha superado las expectativas mías. Los asistentes destacaron la importancia de Noche de Crestones para resaltar la labor y motivar a otros empresarios. Motivador, único, singular, porque la Cámara de Comercio ha establecido a través de los años un momento para reconocer resultados, para reconocer emprendimientos que tienen como único objetivo el bienestar, el desarrollo de nuestra región. Hay que felicitar sin ninguna duda a la Junta Directiva, a quienes dirigen hoy a la Cámara, porque esta noche vemos una actividad muy bien organizada. Solamente este tipo de eventos nos damos cuenta del la riqueza que tiene ese cantón en la parte productiva, comercial, ambiental, de responsabilidad social. Y aquí nos damos cuenta de la cantidad de empresarios y empresarias y grandes iniciativas que tenemos. Y que dicha que la Cámara, a través de su proceso que ha venido madurando desde el 2007 a hoy, ha ido creando todo un proceso que beneficie no solamente a los empresarios y empresarias, sino a todos los que habitamos en este cantón. Así fue la Noche de Crestones 2018.